clave en todo proyecto. Siempre hay que hacer una línea base, o sea, saber cómo están las cosas antes de empezar el proyecto, programas de mitigación y algunas consideraciones finales. Bueno, sin más preámbulos, entonces, digamos que, ¿cómo se genera la electricidad a partir de la energía geotérmica? Según el IGA, Geothermal Heating Grid, realizado por la International Geothermia, en las tecnologías utilizadas en las plantas de generación de electricidad a partir de energía geotérmica, permiten utilizar, voy a sacar el puntero láser, si me deja, opciones de puntero, puntero láser. O sea, ok. Entonces, decíamos que las tecnologías utilizadas en las plantas de generación de la electricidad a partir de energía geotérmica permiten utilizar directamente las altas temperaturas de vapor, las mezclas de vapor-agua utilizando la tecnología Flax o el agua geotermal con temperaturas intermedias entre 70 y 250 grados centígrados utilizando la tecnología binaria. Estas dos tecnologías, lo vemos en el principio de la presentación, son las más utilizadas. Por lo tanto, si bien existen diferentes tecnologías dependiendo del recurso geotérmico, el principio básico de funcionamiento se basa en la conducción del fluido geotermal directamente a la planta de generación, donde el vapor es utilizado para accionar las turbinas. Una vez que el fluido geotérmico fue utilizado, el mismo es reinyectado en el campo para ayudar a mantener la presión del reservorio, a mantener el sistema en equilibrio. Las plantas geotérmicas cumplen con los mayores estándares de aire limpio. Bien, y miremos aquí la generación de energía geotérmica. Entonces, realmente en tres etapas donde se genera, ¿no? Donde se da la extracción del flujo geotérmico, la parte de la planta y la generación como tal, ¿no? Entonces, donde se genera en una roca con alta temperatura en el reservorio. Aquí está el proceso productor, el campo geotérmico. Aquí en la planta está lo que es básicamente la segunda y tercera etapa. Aquí está la distribución y separación de los fluidos. Y aquí como tal en la planta la generación de la energía. Entonces, ¿cómo funciona una central geotérmica? El agua hierve alrededor de los 100 grados centígrados. El agua permite en el estado líquido debido a la presión. A unos 3.000 metros, el punto de ebullición del agua sería unos 600 grados. ¿Cómo funciona una central geotérmica? A partir de 175 grados es posible utilizar el agua del acuífero para poder hacer funcionar generadores eléctricos. El agua a altas temperaturas se suele encontrar en zonas de actividad volcánica reciente. Entonces, miremos, por ejemplo, acá una planta en Chile. Decimos que la instalación de esta está compuesta por dos unidades de una potencia instalada de 24 megawatts cada una y es propiedad de Geotermia Norte S.A., una empresa controlada por Engel Green Power de Chile, 81.7%, y en la que participa ENAD con 18.3%. La planta geotérmica que inyecta unos 340 gigawatts al año al sistema interconectado del norte, posee la energía necesaria para abastecer a 165 mil hogares y reducir 166 mil toneladas de CO2 anuales, aportando a la lucha contra el cambio climático. Esto es clave. De ahora en adelante, toda empresa siempre debe decir cuánto CO2 deja de producir. Y vamos a recordar un video que nos permite cómo se realizan los pozos y de ahí cómo se trabajan las plantas. Separador ciclónico, donde el agua por su peso y densidad cae al fondo.
Ok, que llegue a la central geotérmica, ahí quedamos, vamos a ver. Entonces, decimos que la planta consta de numerosos tubos que conducen el vapor desde el pozo hasta hasta los generadores. Los tubos disponen de curvas para expandirse y contraerse. Entonces, aquí el calor de la tierra, el vapor de agua. Esta es una torre de enfriamiento. Viene por acá, nos genera movimiento que hace girar la turbina. Tenemos aquí un alternador. Y aquí la redistribución, ¿cierto? Con este transformador. Y el agua que luego vuelve y nos completa el ciclo. Bien, entonces decimos que en la actualidad la utilización de la energía geotérmica se encuentra limitada por la tecnología que permite un transporte del agua del estado líquido o vapor desde zonas profundas a la superficie. Entonces, medida del tubo de vapor es transportado hasta la superficie. El vapor sube con altísima presión y acciona una turbina. Miremos cuando llega a la central eléctrica, ¿qué pasa? Una vez el vapor llega a la central, este es concentrado en un equipo de ductado colector. Para luego ser conducido a un último filtro de separación de agua y vapor, llamado separador de humedad, cuya función es extraer el remanente de agua que pueda llevar el vapor. Antes de entrar en la turbina y hacer girar los alas. Bueno, la turbina gira a gran velocidad y mueve un generador eléctrico que produce electricidad que es enviada a la red. El vapor es enviado a un condensador donde vuelve a un estado líquido. El agua pasa a una torre de enfriamiento donde se baja la temperatura. El agua se devuelve al terreno para recargar el depósito y completar el ciclo renovable de la energía. Se utilizan las mismas técnicas, como lo vimos pues, la vez pasada, que se emplean para abrir pozos en el campo petrolero. La única diferencia es que estos pozos tienen un diámetro mucho mayor porque son encargados de llevar a la superficie el vapor y el agua caliente a altas presiones. Esta combinación es el producto que se envía a la planta de energía. El siguiente paso tiene lugar en el separador, como lo has visto en los videos, que es donde se aísla el vapor del agua caliente, también llamado salmuera geotérmica. El vapor de agua sigue teniendo gotitas que contienen minerales que podrían depositarse en la turbina y dañarla, por lo que el vapor se lo manda a una depuradora que se encarga de eliminar dichas gotas. El vapor depurado pasa a unas enormes tuberías que llega a la planta generadora de electricidad. Miremos cómo. Regresando nuevamente al separador ciclónico, el agua geotérmica separada del vapor es conducida a un sistema de flasheo o vaporizador. La función de este sistema es separar el vapor del agua caliente que se dirige al sistema de reyección. A este vapor se le denomina vapor de baja presión, que es dirigido nuevamente a un colector, para luego ser llevado a la turbina en donde ambas presiones de vapor hacen mover los álabes de la turbina para generar energía eléctrica. La turbina gira alrededor de las 3.600 revoluciones por minuto. El rotor de la turbina se gira a través de un acople directo al rotor del generador, produciendo así la energía eléctrica. La energía eléctrica producida sale del generador hacia un transformador donde de 13.800 voltios son convertidos a 115.000 voltios, que se entregan a las líneas de alta potencia del Sistema Eléctrico Nacional para ser trasladados a las subestaciones de energía eléctrica y de ahí hacia los hogares, fábricas, escuelas y más. El vapor geotérmico, después de haber cumplido con la función de mover la turbina, pasa a un condensador donde es convertido nuevamente en agua por medio de unos cilindros internos que inyectan agua para que el vapor sea condensado. Ya
agua es trasladado a las torres de enfriamiento para bajar la temperatura de este. Okay. Bueno, entonces las plantas de vapor seco, vamos a mirar los tipos de plantas, básicamente tres, y las nuevas tecnologías sería cuatro. En este caso, el dispositivo de conversión es una turbina de vapor diseñada para ser utilizada directamente con baja presión y alto volumen de fluido extraído directamente del campo geotermal. Las plantas de vapor seco directo comúnmente utilizan turbinas condensadoras. El condensado es reinyectado, convertirse esto en un ciclo cerrado, o evaporado en torres de enfriamiento húmedo. Torres de enfriamiento húmedo. Este tipo de plantas de generación geotérmica utiliza un vapor a 150 grados o mayores, y generalmente el vapor que entra en la turbina debe ser seco, con un nivel de 99,995%, para evitar escamados o erosión en la turbina o en los componentes de la cañería. El tamaño de este tipo de plantas abarca desde 8 megawatts a 140 megawatts. Ok, miremos las plantas flaps. Este tipo de plantas son muy similares a las plantas de vapor seco, aunque el vapor es obtenido de un proceso de separación denominado flecheo. El vapor obtenido es direccionado a las turbinas y el condensado resultante es enviado para reinyectarlo al reservorio o continuar el flecheo a menor presión. Okay. Vemos que aquí es reinyectado al reservorio. Aquí las claves son que tienen distintas cámaras de presión, baja, media, alta, la generación. Entonces, si la presión disminuye, por lo que las plantas flaps trabajan mejor cuando las temperaturas son mayores a 180 grados. Las plantas flaps varían en su tamaño dependiendo del clima. Ellas son entre 0,2 a 80 megawatts y de 2 a 110 megawatts y triple plus entre 160 y 150 megawatts. Bien, miremos acá, por ejemplo, el color azul me indica la línea de generación frío, este es el pozo intermedio y la rojo caliente. Entonces aquí está el pozo de extracción, el separador, el flujo geotérmico, toda la ruta hasta la generación de energía y la reinyección para cerrar el ciclo. Miremos aquí este video que no lo cuenta. Se va a dejar. Paciencia. Tampoco. Bueno, este no quiso dejarse escuchar. Bien, entonces veamos las plantas binarias. Estas plantas son normalmente aplicadas en los campos geotérmicos de baja o mediana entalpía, donde el recurso es utilizado por medio de intercambiadores de calor para calentar un fluido de procesos en un circuito cerrado. El fluido de proceso puede ser una mezcla de amonio-agua para ciclos calina o hidrocarburos para ciclos Rankine orgánicos. Dichos fluidos poseen puntos de ebullición y condensación que encuadran mejor en la temperatura del recurso geotérmico. Típicamente, las plantas binarias trabajan con temperaturas entre 100 grados y 250 grados, aunque es posible trabajar con temperaturas inferiores a 100 grados centígrados. La eficiencia de la generación eléctrica disminuye. El tamaño de las plantas binarias está entre 1 megawatt y 50 megawatts. Bien, vemos aquí un gráfico que nos muestra las plantas binarias. Y miremos si este se va a dejar ver. Esta es la construcción de una de las plantas en América Latina, ¿no? En Chile propiamente. Miremos cómo es la construcción.
Digamos cómo se va adecuando la locación para colocar todo el equipo de trabajo, ¿no? Ok, lo que muestra pues que en América Latina ya tenemos experiencia en el tema de este tipo de plantas. Entonces aquí vemos el pozo de extracción, el fluido geotérmico, el intercambio de calor vaporizador del fluido, que un vapor va y me mueve la turbina que me va a generar electricidad y va a la subestación eléctrica. Luego el otro ciclo donde vamos a la torre de enfriamiento y el fluido geotérmico que luego es reinyectado. Entonces, tipos de plantas geotérmicas realmente son tres, básicamente tres tipos: vapor seco, flash y binario. Pues aquí vemos uno, el magma; dos, reservorio; tres, la turbina; cuatro, el generador; cinco, el transformador; seis, tendido eléctrico; siete, tenemos acá otro condensador; y 8, la torre de refrigeración. Tenemos plantas geotérmicas, diferencia entre los dos principales grupos. Existen dos tipos de plantas geotérmicas: sistema flash de vapor y sistema binario. En las plantas con sistema flash de vapor, las aguas salen del reservorio a alta temperatura, donde el fluido sale hacia un separador. El vapor de agua hace funcionar una turbina generadora. Y los fluidos separados junto al vapor utilizado condensado se devuelven a la tierra. En cambio, las plantas con sistema binario trabajan con fluidos a menor temperatura. Estos salen del reservorio hacia un intercambiador de calor, donde entregan su calor a otro fluido que se evaporará y hará girar la turbina, siendo reinyectados inmediatamente. Existe además un sistema mixto que ocupa ambas tecnologías. Al compararlas, podemos concluir que una planta binaria genera menos emisiones de gas y reinyecta más frío del fluido a la tierra, pero necesita el doble de pozos de producción y el reservorio será enfriado más rápidamente. Estos dos tipos de centrales geotérmicas pueden funcionar entre 50 y 100 años, incluso más. En todo ese tiempo se trabaja en operar las válvulas para dirigir el fluido, hacer mantención de los equipos, pozos y cañerías, perforar algunos pozos más, optimizar el reservorio a través de la operación adecuada de los pozos y la planta. Claro, es cierto, entre 50 y 100 años.
O sea, esto es un negocio redondo. El tema de la energía es un gran negocio, muchachos. Es un gran negocio. Por eso los bancos, sobre todo, están ahí, ¿cierto? Porque los clientes son fijos. ¿Quién no necesita energía? Entonces, la electricidad se genera con turbinas de vapor cuando la temperatura del recurso es mayor a 180 a 200 grados centígrados o con plantas de ciclo binario más aptas para temperaturas menores. Las plantas con turbinas de vapor son en cantidad el 53% del parque geotérmico global, pero contribuyen aproximadamente al 88% de la electricidad geotérmica producida. Entonces, miremos los sistemas geotérmicos mejorados. Según la Oficina de Tecnología Geotérmica, el Departamento de Energía de Estados Unidos, un sistema geotérmico natural, conocido también como un sistema hidrotérmico, es definido por tres elementos claves: el calor, el fluido y la profundidad de permeabilidad. Un sistema geotérmico mejorado es un reservorio artificial creado por el ser humano en lugares donde existen fuentes de calor cuyas rocas poseen insuficiente o poca permeabilidad o fluido saturado. En un EGS, el fluido es inyectado bajo la superficie en condiciones controladas, reabriendo fracturas preexistentes y de este modo creando permeabilidad. El incremento de la permeabilidad permite al fluido circular a través de la ahora nueva roca fracturada y transportar el calor hacia la superficie donde la energía eléctrica puede ser generada. Entonces, los pasos para la creación y operación de un reservorio EGS son identificar y caracterizar el sitio, 2, crear el reservorio y 3, operar la planta de generación y mantener el reservorio. Tipos de proyectos geotérmicos siempre van a estar de acuerdo al nivel de entalpía. Entonces, los recursos de energía geotérmica se pueden clasificar por temperaturas del recurso, así como también menos han podido disminuir el costo en nivel de electricidad. El LCO quiere decir, pues, los costos de instalación de energía. Estos podrían interpretarse como la tecnología ha alcanzado un estado maduro o que aún no se ha dado un salto tecnológico considerable para reducir los costos o mejorar la producción de manera considerable. Miremos acá, bioenergías, geotermia, hidroenergía solar concentrada, eólica offshore. Miremos los costos, el kilowatt-hora en dólares, porcentajes y el cambio entre el 2017 y el 2018. Realmente las que menos tuvieron cambios fueron la energía geotérmica y la solar. Bien, además vale tener en cuenta que para el cálculo del LCOE se contabilizan todos los desembolsos que deben de realizarse en la actividad, como exploración, perforación del recurso previo al montaje de la planta generadora. Esto significa que alrededor del 50% de los costos asociados le pertenecen a inversiones previas, como lo indica la figura. Aquí vemos reconocimiento, exploración, perforación. Además, es importante resaltar que durante los trabajos de explotación existe la posibilidad de perforar un pozo seco, o sea, que no sea económicamente rentable. Entonces, ahí se pierden las erogaciones realizar la operación. Esta distribución de los costos depende directamente de la tecnología y el tipo de yacimiento geotérmico que se disponga. Y eso lo vemos aquí en este tipo de gráficas, ¿no? Y como los binarios y los flash, por eso son los más utilizados, ¿no? Porque en términos de costos y nivel de desarrollo de tecnología son los más avanzados. Por otra parte, esta tendencia en el aumento y dispersión de LCOE tiene un correlato en la serie histórica del CAPES, o sea, los gastos de mantenimiento y producción, ya que el comportamiento de esta varía o impacta directamente en los cálculos de la producción, pudiendo inferir que los costos de operación y mantenimiento, o sea, López, no tienen un peso relevante en este tipo de tecnologías.
Dado que el mercado de la geotermia es relativamente pequeño, se producen leves variaciones en los costos al año. Los costos de instalación de plantas geotérmicas varían típicamente entre los 2.000 y 5.000 millones de dólares el kilowatt en promedio. Los costos de las plantas binarias son mayores que las plantas solares. Bien, entonces, principales barreras para la difusión de la tecnología. Recursos en temas ambientales, en temas económicos, en temas sociales, demandas. En tema de recursos, pues disponibilidad de recursos geotérmicos, buena capacidad de productividad del campo geotérmico, presencia de actividad sísmica o actividad volcánica cercana al recurso, acciones necesarias, pues actividad de investigación y desarrollo, mejorarlas, tecnologías para identificar el recurso y para explotar los recursos geotérmicos a distancia, coordinación de actividades para compartir la exploración de los resultados, es decir, bases de datos publicadas proporcionando ubicación de los recursos ambientales, reglamento para construcción y operaciones, las emisiones al aire y la contaminación acústica, el impacto visual, coordinación de las actividades para hacer frente a los diferentes aspectos, solucionar problemas técnicos, es decir, el desarrollo de nuevas tecnologías y solucionar aspectos de arquitectura, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en el tema ambiental. Bien, y una de las cosas claras que hay que tener en América Latina es el desarrollo de las nuevas tecnologías. Uno, todo está sistematizado, o sea que el tema de la seguridad en los sistemas es clave en todo el campo de la energía, no solamente en el tema de la geotermia, sino en todo en general. Todo tipo de energía que trabajemos, siempre tener unos sistemas de respaldo, pero sobre todo unos sistemas de seguridad que nos permitan resguardar pues, el proyecto. Entonces, miremos cómo está la geotermia a nivel mundial. La información respecto al aporte de la geotermia en el sector energético a nivel mundial aún presenta problemas al momento de cuantificarlo, principalmente en lo que se refiere al aporte térmico de este recurso, por lo que podría decirse que en el 2018 la generación eléctrica a partir de la explotación del recurso geotérmico fue de 89,3 terawatts. De todos modos, el aporte a la matriz energética mundial es muy pequeño, a pesar de los altos FCE que alcanza esta tecnología. Las energías eólicas, solar, biomasa, marítimas y geotermia representan apenas el 2% del consumo de energía mundial. Alcance de la factibilidad técnica y económica. El mismo se centra bajo la concepción de cinco pilares básicos, o saber, ¿cierto? Evaluación del potencial. Esto siempre es clave en estos proyectos. Se centra en la confirmación del potencial geotérmico, identificar todos los sitios geotérmicos, validar los criterios y ordenar los sitios en orden de relevancia, fomentar las sinergias, conexión y disponibilidad de la red eléctrica, teniendo en cuenta a los consumidores de energía eléctrica de la zona. Yo digo, hoy en día tenemos que hablar de coexistencia energética. El consenso global se basa en el consenso entre la provincia y la Secretaría de Energía Nacional y obtener las licencias sociales y ambientales de modo de
venir el desarrollo de los proyectos de manera armónica, el financiamiento, obtención de financiamiento que contemplen el riesgo asociado al proyecto, exploración global y campaña de perforación y licitación, definir las concesiones de la estructura, los contratos de abastecimiento, llamados a licitaciones y planes a largo plazo. Bien, un proyecto de desarrollo geotérmico de tamaño real normalmente va entre 5 y 10 años para su conclusión. Debido a este largo ciclo de desarrollo del proyecto, la energía geotérmica no es una solución rápida para problemas de suministro de energía de cualquier país, sino más bien debería ser una parte de una estrategia de generación de electricidad a largo plazo. Y esto es clave, ¿cierto? ¿Por qué digo que es clave? Porque el tema de la energía no es un tema de gobiernos, no, son temas de país, son temas de nación. Los países tienen que pensar estos proyectos a largo plazo, independientemente de quién gobierne, porque como vemos son temas y proyectos de años. La disponibilidad y rentabilidad del proyecto de energía geotérmica que se puede encontrar disponible en el subsuelo depende del contexto y de las condiciones geológicas e hidrogeológicas del terreno en cada caso. En función de sus características se podrá efectuar un uso directo del calor para obtener energía térmica, o sea, calor o frío, o incluso electricidad en aquellos lugares donde se dan condiciones especiales. ¿Por qué calor o frío? Pues en tiempos de invierno pues utilizamos el calor y en tiempos pues demasiado calurosos pues utilizamos el tema frío, ¿no? Bien, entonces aquí una clasificación de recurso geotérmico. Vemos aquí en temas de profundidad, de alta temperatura, como lo hemos dicho, para electricidad, aquí de mediana y alta temperatura y acá los de muy baja temperatura. Aplicaciones de la geotermia. Esta es realmente como para baja temperatura. Miremos este gráfico que me parece muy interesante. Entonces, la energía geotérmica superficial aprovecha la temperatura constante del terreno entre 5 y 100 metros de profundidad. Permite un ahorro energético, aplicaciones en una casa particular, entonces para el agua caliente, qué rico en una tina, vean ahí, para el aire acondicionado, tuberías, el suelo calienta la sala gracias al agua de las bombas de calor, para controlar la temperatura de la piscina, funcionamiento, entonces la bomba de calor geotérmica funciona es de un modo inverso al de una nevera, gracias al agua fría, puede lograrse agua caliente, ¿cierto? Aquí están las tuberías que nos permiten, pues, el paso del calor. Entonces, diferencia de temperaturas en invierno, 8 grados, en verano, 30 grados. Hace más de 3.500 millones de años, llegó la vida a la Tierra. Desde entonces se han producido cambios climáticos de forma natural, que han provocado la evolución y desarrollo del planeta y sus habitantes. Sin embargo, la intervención del hombre y su imparable desarrollo está provocando la destrucción de los ecosistemas necesarios para su propia existencia. El hombre, en tan solo 100 años, ha multiplicado su consumo energético 16 veces, provocando un aumento en la contaminación del aire hasta alcanzar niveles insostenibles. El exceso de CO2 y de los gases generados por los combustibles fósiles está provocando la aparición del llamado efecto invernadero. Sus resultados son difíciles de evaluar, sin embargo, se observa una tendencia en el aumento de la temperatura global del planeta. El empleo de energías renovables es imprescindible para detener este proceso. Una de ellas es la geotermia solar, que aprovechando la acción del sol sobre la Tierra proporciona la energía suficiente para la climatización de su hogar todos los días del año, con independencia del clima exterior. Girogeotermia, aprovechando la tecnología y experiencia del fabricante de bombas de calor geotérmicas Termia, líder en el mercado escandinavo, le permite disfrutar de las ventajas de este tipo de instalaciones. El principio es sencillo.
Las bombas geotérmicas aprovechan la energía almacenada en el subsuelo, ya sea la tierra, la roca o las aguas subterráneas. Por medio de una solución, agua anticongelante, el colector subterráneo absorbe la energía del sondeo y la transfiere a la bomba. En invierno, el sistema capta calor del terreno, calentando la vivienda a través de los radiadores o el suelo radiante y suministrando el agua caliente sanitaria necesaria. En verano, se invierte el proceso. El calor es cedido al terreno, consiguiendo la refrigeración de la casa. En el caso de que se cuente con una piscina, el calor sobrante de la casa en verano puede ser aprovechado para calentar el agua. Las bombas de calor geotérmicas no necesitan combustión, por lo que no emiten CO2. El dimensionamiento del equipo es un paso muy importante para su correcto funcionamiento. En este proceso hay que tener en cuenta no solo el tipo de vivienda, sino las condiciones climatológicas y las propiedades del terreno. En una distancia no inferior a 4 metros junto a la fachada, se realiza la perforación. En el interior de la vivienda se hacen las conexiones de la bomba de calor con el sistema de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Una vez instalada, su utilización es muy sencilla. El ordenador de control analiza los parámetros de funcionamiento, permite al usuario realizar los cambios que estime oportuno. A través del módulo Termia Online, usted o su instalador tendrá acceso a las funciones básicas del equipo por Internet. El mantenimiento es muy reducido, limitándose al chequeo periódico de sus componentes. Su vida útil es más prolongada al encontrarse el equipo en el interior de la vivienda y no producirse fenómenos de combustión. Muchas son las ventajas que ofrece la energía geotérmica: calidad ambiental, consumo reducido, menor impacto visual, durabilidad, disminución de ruidos y bajo coste de mantenimiento. Pero hay además un rasgo que la diferencia de otras energías renovables, y es que su producción puede ser mantenida los 365 días del año, las 24 horas del día. Además, frente a los sistemas tradicionales de calefacción y aire acondicionado, el uso de esta energía reduce sustancialmente los gastos de consumo y mantenimiento. Bienestar, comodidad, ahorro y respeto a nuestro planeta, que en definitiva es nuestro verdadero hogar. Ok. Bueno, en ese sentido, entonces, tenemos un modelo de general de sustentabilidad para la evaluación integral de un proyecto de generación geotérmica. Entonces, evaluación de la sustentabilidad, marco general, muy adoptado en uso en Japón, Islandia, Nueva Zelanda, Kenia, Francia, Suiza. Definición de objetivos de sustentabilidad, definición de indicadores, literatura especializada, políticas públicas, seguridad energética, diversificación de matriz, accesibilidad de energía, cambio climático, promoción FAIR, incentivación creciente, indicadores termoeconómicos, indicadores ambientales, indicadores sociales, análisis de decisiones. Tendremos un ejemplo: selección de metas de sustentabilidad de proyectos geotérmicos comerciales, necesidades y prioridades. Locales, plantas geotérmicas, recursos renovables, producción sustentable, uso de recursos del agua, el consumo en las plantas no debe afectar el abastecimiento de las comunidades cercanas, administración, gestión ambiental, la planta no debe afectar el medio ambiente con el compromiso de mitigar efectos ambientales adversos, eficiencia, maximización sustentable de energía y una eficiencia máxima basada en el proceso de conversión de calor a electricidad, eficiencia de Carnot, no, recordemos aquí algo de termodinámica, el ciclo de Carnot, administración económica y rentabilidad, el uso de la energía producida en las plantas debe ser competitiva, rentable y viable financieramente, equidad en el tema de energética, la energía del recurso geotérmico debe ser fácilmente disponible, accesible y económicamente accesible a las comunidades. Séptimo, energía, seguridad energética, la operación de una planta geotérmica debe ser confiable, continua, dar prioridad para un abastecimiento seguro, responsabilidad social, las empresas deben ser respetuosas hacia la comunidad y el uso de los recursos geotérmicos deberán también producir un impacto social positivo, investigación e innovación, las
las empresas deben de promover la investigación para mejorar el conocimiento de los recursos geotérmicos y la eficiencia de la producción, así como para incrementar la rentabilidad de su proceso de explotación y reducción de los efectos ambientales, diseminación del conocimiento. La información sobre el uso de los recursos geotérmicos deberá ser accesible y transparente hacia el público y la comunidad académica, respetando la propiedad intelectual de esta, ¿no? Entonces, modelo, una planta geotérmica por el tema de flasheo, simple vapor, un estudio de caso, entonces la etapa de construcción, el pozo geotérmico, el transporte del fluido, la construcción de la planta geotérmica, la construcción de maquinaria. En la etapa de mantenimiento tenemos el pozo geotérmico, el transporte de los fluidos por tubería, composición química de los fluidos, caracterización confiable. Esto en la etapa de operación, pues la generación de energía. Entonces, aquí hablando del tema de geotermia, el tema ambiental, vamos a mirar niveles potenciales de impactos ambientales en fases de desarrollo. Acá tomamos como base pues un estudio en El Salvador, ¿no? Entonces, ES, exploración superficial, EP, perforación y exploratoria, DI, desarrollo e instalación, OC, operación comercial, CIA, cierre y abandono. Entonces, miremos en el ES, mínimo potencial durante la exploración superficial, en el P, potencial más pronunciado durante la perforación y evaluación de los pozos. En el DI, mayor potencial en fases de desarrollo, pozos de producción, reinyección, sistemas de acarreo, planta, línea de transmisión. En el OC, menor potencial, las instalaciones entran en interacción estable con el ambiente. Y en el CA, la interacción con el ambiente se estabiliza. Tiene en cuenta efectos persistentes, dependerá de la reversibilidad y de programas de restauración. Entonces, actividades previstas con potencial de impacto ambiental, construcción de instalaciones temporales, o sea, el campamento, transporte de personal, equipo y materiales, limpieza del área de trabajo, obras civiles, vías de acceso, plataformas, fundaciones para la instalación de campo y equipos de la central, perforación de pozos, pruebas de evaluación, montaje de tubería y equipos de planta, subestaciones y línea de transmisión, prueba de sistemas de operación de planta e instalaciones. Potenciales efectos ambientales en los proyectos geotérmicos. Decimos que uno, alteración del entorno físico, la parte del paisaje, todo proyecto que hagamos lo hace, escorrentía, temas de escorrentía, alteraciones por extracción, descargas de fluidos, alto consumo de agua o afectaciones de los acuíferos superficiales, alteraciones del aire y ruido, alteraciones de calidad del agua, alteraciones del entorno en temas químicos, alteraciones de las costumbres locales, de las formas de vida y de los valores culturales, así como el sitio histórico o arqueológicos, microsismicidad, alteraciones ambientales significativas. Un desbroche, modificación del terreno, aumento de tráfico, generación de desechos, líquidos, aguas negras, grises, generación de residuos sólidos, generación de ruido, motores y apertura, almacenamiento y uso de combustibles, consumo de agua, recortes de perforación, emisión de salmueras, emisiones de H2S, emisiones de aceites, demanda de materiales. Bueno, entonces miremos los estudios de impacto ambiental requeridos para el desarrollo de estos proyectos, requisito legal, básicos para anclar y evitar y minimizar o compensar los efectos biofísicos, sociales, objetivos, asegurar las consideraciones ambientales que sean incorporadas a la toma de decisiones, promover el desarrollo sustentable que optimiza el uso del recurso, se recomienda elaborar de manera interdisciplinaria, ¿no? Y hoy en día, digamos, multidisciplinaria. Entonces, las líneas base, como yo decía en la oportunidad al principio de la presentación, muy clave saber cómo
está la zona antes de empezar el proyecto, entonces condiciones de referencia. Los AIs y programas de manejo ambiental pueden ser ejecutados y diseñados meticulosamente, pero carecen de sentido sin referencias para comparar observaciones. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es el antes y el después. Estas condiciones de referencia se presentan principalmente en dos formas. El estado natural antes de la alteración, o sea, la línea base, y leyes, reglamentos, normas, códigos, directrices y manejo y prácticas. Entonces, vemos acá los estudios, muy clave los análisis de agua, el tema con las alcaldías, con los pobladores, sobre todo, o sea, los diálogos directos con la comunidad en todo este tipo de proyectos. Es muy importante, o sea, reuniones procurando dar muy buena información, ¿no? Porque tenemos, repito, saber cómo están las condiciones antes de empezar el proyecto, o sea, realmente qué agua es la que beben los animales, dónde es que comen. No va a pasar pues que muera un animal y se lo carguen al proyecto. Bueno, entonces cosas como esas suelen ocurrir y después están diciendo pues que alguno de los animalitos pues era bilingüe, entonces que cuesta más de lo debido y bueno, grandes problemas para los proyectos. Por eso muy importante esta línea es base, muy importante cómo encontramos la zona, qué tipo de agua, qué calidad de agua hay en la zona. Y el diálogo con las comunidades es importante. Sabemos que son comunidades altamente, casi siempre que donde se ven estos proyectos, comunidades altamente vulnerables, con bajos niveles de estudio. Entonces, por eso las personas que llegan a tienen que dar información muy clara, y siempre tener en cuenta que hay que ayudar a las comunidades, hay que capacitarlas, y hay que ayudarlas a crear veedurías ciudadanas donde el proyecto pues para ellos sea beneficioso. Entonces, área de conservación, este es un ejemplo, donde se hace todo el estudio de todas las especies que encontremos en la zona. Miremos dónde está el área de estudio y miremos, pues, qué tipo de zona es. Para que muestra que los proyectos se pueden hacer, hay que hacerlos bien. Los estudios de impacto ambiental, los programas de mitigación, estudios de impacto ambiental preliminares, estudios en temas de geología, geofísica, geoquímica, en temas de perforación, exploración, perforación comercial de pozo y reinyección, estudio en línea base nuevamente, sistemas de acarreo de fluidos, turbinas, equipos e instalaciones auxiliares, la puesta en marcha de la planta, la planta en operación, un programa de monitoreo de calidad de aire, de agua y de suelo. Esto es clave y esto debe ser constante, antes y después. Entonces, medidas de mitigación. ¿Qué definimos por mitigación? El conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pueden tener algunas intervenciones antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas en un plan de mitigación que debe formar parte del estudio de impacto ambiental. En el marco del cambio climático se refiere al ahorro energético. Se basa en la obtención de eficiencia energética en un suministro de energía a partir de fuentes renovables con bajas emisiones en dióxido de carbono. En esta etapa se podrían generar impactos en la flora y fauna del lugar. Durante la perforación o las pruebas de flujo, pueden descargarse a la atmósfera gases no deseados, principalmente de ácido sulfhídrico, el que en cantidades importantes puede ocasionar efectos en la salud de las personas. También podría generar dióxido de carbono en baja cantidad. Cuando los fluidos no son reinyectados, estos pueden generar impacto en los cuerpos de aguas superficiales, ríos, lagos e incluso el mar. También existe la posibilidad de subsidencia, esto es, un gradual hundimiento del terreno. Este fenómeno es irreversible, pero no catastrófico, ya que es un proceso lento que se distribuye sobre grandes áreas. Pero la subsidencia puede ser evitada o reducida mediante la reinyección de las aguas geotermales previamente utilizadas. Al mismo tiempo, la eliminación y/o reinyección de los fluidos geotermales generan microsismos que difícilmente podrían provocar sismos mayores.
Durante la fase de producción ocurre el mayor grado de ruido, debido a cambios de presiones en el vapor y en la descarga de vapor por parte de la central. Bueno, sí, un importante, pues, de la reinyección de los fluidos, o sea, no solamente para tener el equilibrio del sistema, sino para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces, modificaciones del terreno, entonces aquí está manejo seguro del escurrimiento superficial y estabilización de taludes con base en área impermeabilizada, se diseña un sistema de filtración, minimiza el escurrimiento. Alteraciones físicas, esto en a la hora pues de construir la locación, entonces aquí la mitigación. Entonces, consumo de agua y tratamiento de recortes de perforación y agua geotérmica. Aquí está el agua, aquí vemos vapor de agua, la separación en fase sólida, agua geotérmica, la reinyección, la disposición final. Emisiones de aceites, generación de ruido, silenciadores, vemos aquí instalación de barreras acústicas, ¿no? Correcta disposición de desechos líquidos para apertura del pozo. Y esto es muy clave, ¿no? Instalaciones de barreras acústicas. Miremos este manejo de desechos con responsabilidad ambiental. Manejo de desechos con responsabilidad ambiental. Siempre es bueno tener un antes y un después. Resultados antes y después. Alteraciones físicas. Sistemas de acarreo. O sea, bien, bien diseñada. ¿Por dónde van a ir las tuberías? Central Geotérmica de Berlín. Unidades 1, 2 y 3. Condensación. Aquí la unidad 4. Las cosas se pueden hacer, hay que hacerlas bien. Entonces, un ambiente biológico, medidas de mitigación, control de desbroche y plan de reforestación. O sea, si hace un censo de los árboles, entonces el inventario de árboles permite hacer el diseño de obras más eficientes. Por ley se compensan 10 a 1 árboles por cada arbusto. Usos ecoestufa para reducir la demanda de leña en la zona, ¿no? Conservación y recuperación. O sea, siempre hay que hacer un registro de todo lo que se encuentra en la zona, sobre todo en este tipo de zonas. Entonces, concientización en la vida silvestre a empleados y pobladores. Siempre la atención a la comunidad, el diálogo directo con las comunidades. Yo creo que eso es clave en estos proyectos. Y es la base, pues, para tener un buen desarrollo de estos proyectos. El tema ambiental, miren lo que se convirtieron, pues, las canequitas de basura, bien diseñadas, que encontramos en las ciudades, con las canecas en las que los podemos convertir. El cultivo del banano, ¿no? Siempre alterno a estos proyectos, hay que incentivar, pues, otro tipo de proyectos en la zona, ¿no? Además de mostrar, pues, la coexistencia de estos proyectos, que perfectamente se pueden. Entonces, contribución a visión de política energética. Los proyectos de energía geotérmica son una alternativa ecológica para la generación de electricidad y aportan al logro de autosuficiencia energética. Las centrales geotérmicas son elegibles porque liberan gases de efecto invernadero más bajos que las centrales térmicas, por lo cual son certificadas como reductoras de emisiones, contribuyen a satisfacer la demanda de energía eléctrica en países, crean oportunidades de empleo y servicio, se recomienda incorporación de preocupaciones de los actores, o sea, todo lo que se dialogue con las comunidades, todos los diálogos y lo que surge de esos diálogos con las comunidades deben de estar reflejados también en los proyectos. Acceso a beneficios de reducción de emisiones por la falta de cantidad de emisiones de gases y el cumplimiento de otras condiciones. Para la creación de proyectos, el desarrollo geotérmico aplica. Los proyectos proveedores de capacidad eléctrica de fuente propia y estable aportan soporte al desarrollo de los países. Si la geotermia no se desarrolla, se suple la demanda con fuentes que podrían incrementar las emisiones. El desarrollo geotérmico supera barreras que lo hacen riesgoso, tales como el desconocimiento de la tecnología por ser la primera vez en este caso, en este país donde estoy colocando el ejemplo, en El Salvador, pero así es en muchos países, sobre todo en América Latina, costos operativos
inciertos por fenómenos como incrustaciones, erosión, obstrucción de pozos, reinyección, falta de incentivos fiscales para la inversión, bajos índices financieros, los cuales se mejoran con el aporte de la venta de los bonos pues, de emisiones. Adicionalmente, los beneficios de bonos de emisiones políticas, el desarrollo de actividades de apoyo a comunidades y protección de vida silvestre. Y vemos acá, ¿no? Emisiones atmosféricas del proceso de generación eléctrica. El vapor geotérmico utilizado para la generación de energía eléctrica contiene aproximadamente entre 0.4 y 1% el peso de gases, conocido como gases no condensables, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, con los componentes con mayor concentración dentro de los gases no condensables, entre un 98% en peso respectivamente, la fracción contenida de otros gases es considerable. Y lo vemos aquí en los gráficos, ¿no? Vapor de agua y gases, y en este CO2 y H2S. Acá otros gases, ¿no? Pero como vemos, son mínimos y lo vemos en esta tabla. Comparativo de emisiones, generación de gas de efecto invernadero. Entonces vemos de una tabla geotérmica, son aproximadamente 30 veces menores a las emisiones de una planta de petróleo o de carbón. Y eso lo vemos acá, ¿no? Estas dos plantas son de geotérmicas y aquí tenemos gas, petróleo, carbón, capacidad instalada. Y aquí vemos las cantidades en emisiones. Pues estas aquí no lo colocamos porque serían exorbitantes, ¿no? Pero pues, miremos acá, por ejemplo, entonces aquí en emisiones serían 30, mientras las gas natural son 599, el petróleo 893 y la de carbón 950. Y acá 3.1, acá 0.8, mientras que acá son 495 y 9.23. Entonces, eso no nos debe asustar. Yo creo que aquí esta nueva generación tiene que entender que ese es un campo de estudio. Y hoy en día, por ejemplo, la tecnología y el tema de la captura es un gran campo de estudio. Y una gran posibilidad. Los países que tienen esta riqueza, o sea, que tienen todos estos recursos, petróleo, gas, carbón, deben de trabajar mucho en esto, mucho, mucho, mucho en esto, mucho en tecnología, mucho en tecnología para capturas. O sea, aquí está pues un campo de estudio de trabajo muy, muy interesante. Porque le repito, o sea, son las riquezas de los países y hay que desarrollarlas. Y se tiene el talento humano para hacerla. Entonces hay que invertir mucho en eso. Entonces en los 60 la energía geotérmica era considerada una energía limpia. Sin embargo, no existe actualmente ninguna forma de producirlo o transformar en energía sin afectar de alguna forma al ambiente. La forma más sencilla de producir energía, quemar madera, tiene consecuencias negativas en la calidad del aire y el ritmo de deforestación. Uno de los principales fenómenos que afecta los gases de efecto invernadero, lo que nosotros hablamos de la ampliación agrícola en forma indebida, o sea, el tema de la deforestación. Entonces, de forma similar, la explotación de la energía geotérmica también tiene efectos en el ambiente, aunque es menos contaminante que la mayoría de fuentes convencionales de energía. Entonces, el principal contaminante descargado es el dióxido de carbono, que en una planta geotérmica es de un rango entre 3 y 380 gramos kilowatts hora, mientras que en una planta de carbón, pues, y en una planta de petróleo y de gas, como vemos, son muy superiores. Entonces, las emisiones totales de gases de una planta geotérmica son 5% la de un tamaño equivalente. Pero como lo dije en la diapositiva anterior, y se las quiero volver a colocar, o sea, está todo para investigar. Todo para investigar y nos corresponde a nosotros que tenemos estos recursos, investigar mucho en el tema de las capturas, en el tema de las capturas, porque son nuestros recursos y no los podemos desaprovechar. Vamos a ver un video que nos recuerda lo que pasó en Texas, que nos recuerda lo que pasó en Texas y la importancia de la energía y la importancia de que América Latina se piense sus recursos para superar sus contradicciones sociales. Bueno, si podemos, este tampoco se quiere dejar. ¿Qué cosa es?
Los va a quedar debiendo. Funciona. Bueno, ese fenómeno fue en Texas, Estados Unidos, un país potencia, un país con grandes recursos, y le pasó eso. Y se vio afectado México. O sea, no fue culpa de los presidentes actuales, ni de Estados Unidos ni de México, pero sí es responsabilidad de cada uno de ellos tener en cuenta ese fenómeno y darse en cuenta de todo el potencial que tenemos para que las cosas no vuelvan a pasar, porque como vimos, los proyectos de energía van más allá de los gobiernos. Y América Latina, muchachos, América Latina tiene todo para abastecer el mundo entero. En estos momentos estamos en una crisis energética. No sé si han visto lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en China. América Latina tiene todos los recursos para sortear esa situación y ser potencia. Nuestras grandes fortalezas es la generación de alimentos, que es una demanda que va a crecer, y el tema de la energía. Por eso en una de las presentaciones lo dije, ¿no? Desarrollar la tecnología. O sea, nosotros tenemos que cerrar el ciclo y generar cadena de valor. O sea, no tener productos más elaborados, pero tenemos que aprovechar nuestros recursos. Bueno, y para finalizar entonces, Einstein, siempre me ha gustado pues leerlo, estudiarlo, y hay que enamorarse del conocimiento, muchachos. En lo personal a mí me gustan las mujeres, yo me enamoro mucho de las mujeres, así que le respeto al que cada cual tenga la tendencia que quiera, eso no hay problema. Este es el siglo XXI, pero hay que enamorarse del conocimiento, así como usted se enamora de la persona que considere. En lo personal me encantan las mujeres, entonces así hay que enamorarnos del conocimiento. Bueno, muchísimas gracias.